Bueno, aquí estamos en esta mañana para compartirles este video donde vamos a ir a cortar unos pepinitos. Tal vez se acuerdan todos de aquellos cuando estábamos haciendo el huerto, ¿verdad? A ver cómo están, si ya están buenos o qué. A ver, y hay varias flores. Ese es chafado, sí. Sí. Lástima que estaba desperdiciando el blanco. Pero siempre le llega la humedad. Mire que siempre le llega la humedad. Bótela en el suelo, póngala. Espérate, de ponerse. Mire. Ya lo enfoco bien. Ahí están los pepinos, mire. Y vamos a ver los pepinos. Y chibolita, ¿eh? Chibolita. Me está viniendo plaga. ¿Ve? ¿Qué? Esto es plaga, ¿me? Del pepino. Ah, sí. ¿Ve? No, y nada más que es. Vamos a ponerlo aquí. Sí. Hay que tirarle el foliar ya otra vez. Ya se está poniendo amarillo. Cuando el pepino se está poniendo amarilla la hoja, hay que tirarle nuevamente el foliar para que mira siga cosechando. Mira. Ay, Dios, eso se hace como no le llega agua. Bien, lo que pasa es que yo creo que a este el abono la molestó. Es piña. Sí, es piña. Es piña. Hay más, no hay más. ¿Dónde está el gusano? Ya lo vamos a encontrar. Si no, se me van a perder. Una mariposita. Venite. Mariposita. Ay, aquí están los tomates. Aquí están los otros. Chulo van los tomates, como le llega el agua. Le llega el agua. Solo los pimentones. Ah, vaya, no estén por todos lados. Chocolate, pan. Malina, poti, poti. Patate, pan. Ote. Tenga, girar y agua acabar. Ya, ya. De esto, si llega el agua le va a arruinarlo. Vamos a ver. Se lo puso otra vez. ¿De qué? ¿El agua? No. Vaya, a ver qué cabal le llega. Pero allá le falta llegar a la piña. Ya lo vamos a componer. Así de eso me recuerdo yo, que mi papá dijo, hey, vamos a comer pepinitos primero, Dios. Pero ya no, ¿verdad? Estaban pequeños. Estaban pequeñitas las matas. Empezaban a nacer. Sí. Pero. Así son las cosas. Aunque sea, ya no va a haber, pero nosotros vamos a ver. Gracias.
¿Qué tienen que hacer? Un rollito para comer. Ay, me picote. Ah, pues sí, hay que ponerle, como usted dice. Y aprovechando el agua. La piña, eso le falta. Luna. Aprovechando el agua. Ay, Tatianita, me pateaste el ajo. Ay, hombre. Tatianita, mira, bien. Vaya. Ya se recuperó. Vaya, mire. Aquí le seguimos haciendo el... Pero con uno ya no tiraron nada. Ya. Porque esta agua le falta. ¿Agua le falta? Uh-huh. Ya enfocó el ajito. Aquí está, estas, las dos van a sobrevivir. Esta no, esta yo creo que el abono la quemó. No sé. No, o sea que... Ah, viene ahí el agua. Viene ahí el agua. Va para afuera. Así que aquí estamos, miren, en el ahí huerto. Subo la voladita para arriba. ¿Cuál? Súbala. Súbala, y si no le voy a venir a poner otro. Ahorita todavía no. Y esta me lleva a quedar en un volado. Puesto, pues. Sí. Mire, este va a querer también. Esa le voy a poner después. Ahí déjelo. Sí, muchas le va a aumentar. Y tiene pepino, lleva buenas cargas. Uh-huh. Y así el volado se perdió. ¿El qué? ¿El ajo? No, el jengibre. Sí, el jengibre se perdió. Necesito agua, quiere también. Agua, ya le vamos a echar agüita. Y así sí. Bueno, entonces los vamos a ir y los vamos a ir viendo en otro videito más. Todavía no hay. Todavía no se puede. No, todavía. Bueno, quiero ver cuál sería. Del otro lado. Vea si puede cortar. Ah, quizás ese es el único. Y este. Ahí está, señorita. Ese. También tiernito. Nombre de Dios. Y ese otro también. Sí, porque está amarillando la punta. Decía mi papá, tenga. Decía mi papá que es bueno cortarles luego porque así cargan más. Decía, se calientan las matas y empiezan a echar más y más. Y no puedo tocarlo yo. Bien, tocarlo, Kire. Puya. Va que puya. Sí, ese está muy chiquito todavía. Sí. Y ese otro también está muy pequeño, va. El que está hasta abajo. Ah, sí, pero lo voy a hacer más. Porque media vez ya no crece. Ya no crece. Más ahí sí tiene donde crecer. Va. Vaya, mira. Hoy sí ya cortamos los primeros pepinitos, mire. Y ya se van a cortar los tomates. Los tomates después, cabal. Así es que saluditos para todos, muchas bendiciones y nos vemos en un próximo videito. Saludos para todos.